Hola youtubers, os habla Metal Mister Forever. En esta ocasión estoy aquí para enseñaros unos trucos y un programa que os pueden ser muy útiles para utilizar el menú contextual. El menú contextual es haciendo con el clic derecho en cualquier espacio vacío del escritorio y se os abrirá el menú contextual. También podéis ir a cualquier carpeta y situándoos encima de cualquier carpeta y dando el botón de la derecha, también nos saldrá otro menú contextual diferente al del escritorio. ¿Vale? El programa que os voy a enseñar también que os puede ser muy útil al que quiera confeccionar un poco mejor el menú es este que veis aquí, que se llama File Menu Tools, en donde se os abrirá otra ventana en la que podréis poner los accesos directos y las rutas a los programas que queráis. Bueno, vamos a empezar con el tutorial. En primer lugar, os quiero enseñar un truco con el que podréis quitar algunos comandos que aparecen en el menú contextual. Os voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, en los vídeos, si tenéis varios programas para reproducir vídeo, si le dais al botón de la derecha encima de uno de los vídeos, os aparecerá la lista en donde si tenéis varios reproductores, pues os saldrán todos los que tengáis. Bueno, pues aquí a veces que se añade alguno del cual no queréis tener. Por ejemplo, esto es uno. Y por ejemplo, en las imágenes también, pues a lo mejor os sale alguna en el que os pueda reproducir esa imagen con el X en View o la galería fotográfica de Windows. Bueno, pues os voy a enseñar a poder quitar esos enlaces que os salen aquí a esos programas. ¿Vale? Es sencillo, ¿eh? Vamos a tener que ir al registro. Para ello debemos de ir al comando ejecutar con la tecla Winkey y más R y se os abrirá la ventanita de ejecutar. Entonces ahí tenemos que poner regedit, ¿eh? Tal y como veis aquí. Le dais a aceptar y entraremos dentro del registro de Windows. Vale, ahora en principio os debe de aparecer así. Entonces tenéis que dirigiros a las siguientes claves que os voy a ir diciendo. Desplegáis la del HK Classes Root y bajáis hasta Directory. Bajaremos, ahora vamos por la C, la D. Directory, esta que veis aquí. La abrís y vais a Shell y abrís Shell. Entonces aquí os aparecerán todos los comandos que tengáis de algún programa que os aparezca en el menú contextual. Entonces es tan sencillo como el que os moleste. Mi recomendación es que siempre sepáis qué programa es el que vais a quitar del menú contextual, porque si no, eso os desaparecerá de ahí y ya no hay manera de volver a solucionarlo. ¿Vale? Entonces, esta solución es, si lo quitáis, que sepáis que lo vais a quitar definitivamente y no lo vais a poder poner allí. Salvo que luego instaléis el programa File Menu Tools, en el que luego podríais poner otro acceso, pero dentro del programa File Menu Tools y que os aparecería en el menú contextual. Pero este truco, cuando lo quitéis de aquí, no os volverá a aparecer. Entonces, por ejemplo, aquí veis que me pone que puedo utilizar el WinApp para reproducir música, el VLC. Bueno, a vosotros es posible que os salga alguno más, ¿eh? Hay alguno que suele instalar si tenéis el Photoshop, es el Adobe Bridge. Entonces, aquí os aparecerá este, ¿vale? Y todos los que tengáis. Los que queréis quitar, es tan sencillo, situaros encima, botón de la derecha y eliminar. Yo no lo elimino porque este me interesa el comando. ¿Vale? Tan sencillo como esto. Desde el momento en que lo hayáis eliminado de aquí, veréis cómo luego, cuando vayáis al menú contextual de cualquier carpeta, pues entonces os irán desapareciendo que hayáis eliminado. ¿Vale? Esto es uno de los trucos. Ahora os voy a enseñar otro que también os puede ser útil. Por ejemplo, con las imágenes, utilizando
el comando enviar, allí podéis poner, ¿veis? En este comando pues podéis poner los accesos directos que queráis a la zona de vuestro PC que queráis, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo creado aquí un acceso directo de mis imágenes. También con este truco que os voy a enseñar, también podréis quitar estos accesos directos que veis aquí, que hay alguno que, que si no lo utilizáis, por ejemplo, la carpeta comprimida o lo de Skype o a la unidad extraíble o algo. Esto lo podréis quitar. Y es muy sencillo el truco. Veréis, os lo voy a enseñar. Vais a inicio y en el recuadro de búsqueda tenéis que poner lo que os voy a poner. Shield, dos puntos, send to. Mira, lo vais. Shield, dos puntos, send to. Y os aparecerá aquí arriba. Doble clic y entráis. Y os aparece directamente en el comando enviará. ¿Vale? Y aquí todo esto pues podéis añadir y quitar los que queráis. Por ejemplo, a mí no me interesa que me aparezca los archivos, las carpetas de archivos zip. Pues bueno, este, por ejemplo, lo voy a quitar y voy a quitar el de Skype, que tampoco lo utilizo. ¿Vale? Le doy el botón de la derecha y los elimino. Aquí me dice que lo voy a eliminar. Ya están eliminados. Ahora le doy, como recomendación, le doy el botón de la derecha en un espacio en blanco y doy a actualizar. ¿Vale? Entonces ahora cierro esta ventanita y me voy a una carpeta cualquiera, una de imágenes, la que hemos entrado antes. Botón de la derecha y voy a enviar a. Y mira, ya veis cómo no aparece ni el Skype ni los archivos zip. ¿Veis? Esto es otra manera de quitar algunos comandos. ¿Qué queréis añadir uno? Pues lo mismo, pero al revés. Lo único que tenéis que hacer, una vez abráis el comando shell dos puntos send to, esté dentro de la carpeta, pues aquí podríais añadir cualquier acceso directo que queráis. Por ejemplo, yo quiero añadir ahora, he puesto aquí mis imágenes, pues voy a poner mis vídeos para que lo veáis. Pues entonces voy a ir a un momentito a la biblioteca y aquí tengo acceso directo a mis vídeos. Voy a crear otro acceso directo. Ya lo tengo aquí. Entonces, lo voy a cortar y lo voy a enviar aquí. Lo voy a pegar. Lo tengo. ¿Lo veis que ha aparecido aquí ahora? Voy a actualizar. Y ahora cierro todas las ventanas. Y entonces ahora me voy a otra vez a las imágenes. Voy a entrar aquí, botón de la derecha, me voy a enviar a y veréis cómo me aparecen mis vídeos aquí. Este truco es útil cuando queréis enviar, habéis descargado algo a través de internet, entonces desde la carpeta de descargas, dando la imagen que queráis, pues no tenéis que cortar y pegar, sino que podéis enviarlo si lo tenéis puesto aquí, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo aquí puesto mis imágenes y mis vídeos, pues me sería más sencillo pues enviarlo desde a esas partes, ¿vale? A esas partes de mi PC, ¿vale? Esto es un truco que os puede ser útil. Bueno, ahora ya os he enseñado los dos trucos y ahora lo que os quiero enseñar es el programa File Menu Tools, ¿vale? Este programa es gratuito y os puede ayudar a confeccionar un poco mejor el menú contextual, ¿eh? Por ejemplo, os aparecerá si lo instaláis, os aparecerá otra pequeña sección, ¿eh? En la que se os abrirá otro menú en donde podréis ahí poner todo lo que queráis, ¿vale? Aquí veis que yo he puesto el administrador de tareas, el administrador del sistema, la línea de comandos. También este acceso directo al Tunar Register Editor, ¿vale?
pues podríais poner lo que quisierais, ¿vale? Y os lo voy a enseñar. Es muy sencillo. Os voy a dejar en la descripción del vídeo, os voy a dejar la dirección de la página web, ¿vale? Que es esta que veis aquí, ¿vale? Entonces la copiáis, copiáis y os vais a vuestro navegador favorito y lo ponéis en la dirección de búsqueda. Vais a pegar o pegar y acceder. Entonces os llevará a la página de Lopesoft, que es quienes han hecho estos programas. El que os interesa es el File Menu Tools. Entonces entráis dentro, ¿vale? Entonces aquí os explica un poco en qué consiste el programa, ¿vale? Entonces pues podéis ir a descargar. Y os llevará a esta ventana en donde podréis descargar ya el programa en sí. Y aquí os dice que os sirven para 32 y 64 bits. ¿Vale? Entonces sería darle a descargar. Y ya veis que empieza a descargar. Y una vez lo tengáis, vais a mostrar en carpeta. Y aquí lo tenéis. Bueno, como podéis ver, yo lo tengo reciente, o sea que todavía lo tenía aquí. ¿Vale? Esto entonces es un ejecutable. Lo único que tenéis que hacer es botón de la derecha y ejecutar como administrador. ¿Vale? Yo no lo instalo porque ya lo tengo instalado. ¿Vale? Un momentito que los elimino porque yo ya no los voy a necesitar. Ya podéis cerrar estas ventanas. Y ahí lo instaláis. Una vez lo tengáis instalado, os aparecerá, se os abrirá una ventana cuando lo tengáis abierto, como esto. ¿Vale? Entonces, veis aquí que hay tres secciones. En estas tres secciones, dos son configurables, comandos de File Menu Tools, menú enviará, que es lo que hemos hecho antes. Estas dos secciones son las que se pueden modificar. Esta se puede modificar en parte, y es simplemente que podríais quitar algunas partes de los tipos de archivos, de las unidades, de los directorios. En esta parte yo os recomiendo que tengáis mucho especial cuidado en lo que quitáis, porque os puede llevar a algunos conflictos. Y podéis tener algún susto. De estos yo os recomiendo que no toquéis nada, que lo dejéis tal cual están todas las palomitas señaladas, con todas las casillas, con todas las casillas abiertas, porque cada uno tendrá un tipo de programas instalados diferentes que a lo mejor no tenéis los mismos que tengo yo y no quiero enseñaros a quitar ninguna porque no sea cosa que luego tengáis algún problemilla. Por lo tanto, esta sección no la toquéis. ¿Vale? Y si lo tocáis, en todo caso, estar seguros que lo que estáis quitando son partes que nos van a afectar en el funcionamiento de vuestro PC. ¿Vale? Porque si nos aparecen en el menú contextual que estáis acostumbrados, luego iríais perdidos. ¿Vale? Bueno, lo que sí es configurable es el menú enviar, que es lo mismo que os he enseñado con el truco aquel de ir por el comando shell dos puntos send to. Y aquí podríais hacer lo mismo, quitar el que quisierais. ¿Vale? Entonces, una vez quitáis el que queráis o lo ponéis, ¿vale? Bueno, en este caso no lo tenía marcado, ¿vale? Si yo lo quisiera que me saliese, le daría a la palomita y le daría el visto, ¿vale? Ahora veréis cómo me saldrá. Ahora ya se me ha puesto el comando y voy a ir a, por ejemplo, no, desde aquí no. Tenía que ser una imagen. Vamos a ver. Vamos a entrar en una imagen. Esta misma, la que hemos entrado antes. Y veis cómo ya me aparece el comando xenvío. ¿Vale? Es muy sencillo, como habéis podido comprobar. Pero yo lo voy a quitar. Este no lo quiero. ¿Qué queréis agregar uno? Pues es más o menos lo mismo que antes. Lo único que tendréis que ir a agregar comando. Y os aparecerá aquí el nuevo comando. En el caso de que no os saliese la ventanita de propiedades, pues no os preocupéis, es muy sencillo. Vais a editar y vais a propiedades y se os abrirá.
Una cosa que os debo decir es que no tiene mucho sentido poner en el comando enviará cualquier programa. Allá tenéis que poner algo, algún programa que os sea útil, ¿vale? Yo en mi caso os voy a poner ejemplo con el que tenía antes, que he quitado antes, el Skype, ¿vale? Entonces, para buscar ese mismo programa, si no lo tenéis aquí y os interesa tenerlo ahí, vais primero al nombre y le cambiáis el nombre por el que vosotros queráis. En este caso, Skype. Ahora vais a el destino y tenéis que buscar dónde está el programa. Se os abrirá esta ventana. Entonces vosotros tenéis que ir al disco local donde tengáis el programa. Y en este caso vamos a buscar el Skype. Está aquí. Es este. Os aparecerá aquí el nombre. Una vez lo tengáis aquí, es simplemente abrir. Y la dirección ya estará puesta. Entonces aquí podríais poner alguna cosa, ¿vale? El icono, podríais poner, buscar el icono que quisierais, si nos aparece un icono, el icono del programa, ¿vale? Entonces una vez lo tengáis, le dais a visto. Entonces desde ese momento, en el comando enviar, os aparecerá, bueno, tenemos que ir desde, por ejemplo, una imagen. Vamos a ir, botón de la derecha, y vamos a enviar a. Y veis cómo vuelve a aparecer, ¿vale? Esto en principio es lo mismo que el truco que os he enseñado antes, pero que lo podéis hacer también si descargáis este programa desde esta parte, ¿vale? Yo casi lo veo más práctico hacerlo de la otra forma, porque de la otra forma podemos poner accesos directos de carpetas, mientras que de esta manera no se puede hacer, ¿vale? Con el poner en las carpetas mis imágenes, no podéis poner un acceso directo de este tipo, ¿vale? Solo podréis instalar los programas. Bueno, ahora os voy a enseñar otra parte. Yo lo que voy a hacer es quitarlo a este, porque este no me interesa tenerlo. Este lo quito. Y luego os quedan los comandos. Que los comandos es lo mismo que en el menú enviar, pero aquí sí que podéis poner lo que queráis, ¿vale? Yo, como podéis ver, tengo el administrador de tareas, he buscado el administrador del sistema, o vendrán con muchas opciones, la mayoría de estas opciones vienen por defecto, salvo algunas, por ejemplo, como la del Tune Up Register, Register Editor, ¿vale? Y es el mismo funcionamiento, es agregar un comando. Y os sale el nuevo comando. Entonces ponéis el nombre del programa y buscáis la dirección donde está ese programa. Es exactamente lo mismo. La salvedad es que aquí podéis mover el comando hacia el lado que queráis. Este aparece aquí arriba y si lo queréis mover hacia abajo, vais dando el clic y lo vais poniendo. También podéis agregar un separador, que son estas partes que veis aquí, para separarlo un poco por categorías, ¿vale? Y es darle a un separador, ¿vale? En este caso yo. Este no lo quiero y este lo voy a eliminar porque este no me interesa aquí. ¿Vale? ¿Qué no os interesan algunas opciones? Pues es quitar la casilla. En este caso, este, si no queréis unir partes, pues sería lo mismo, desactivar esta casilla. ¿Que no queréis que os aparezcan aquí? Os ponéis encima y dais a eliminar y no tendréis esta opción aquí. Pero una vez lo desactivéis, en el menú no os aparecerá, en el menú contextual no os aparecerá nada. Bueno, una pequeña nota aclaratoria es que en el menú enviar lo importante es que pongáis, si tenéis que poner algún programa, es que sea un programa que podáis enviarle la información o el archivo o la carpeta que hayáis marcado. Por eso no es útil poner cualquier programa en esta sección, en el menú enviar. Tiene que ser algo que podéis enviar esa carpeta a ese programa, ¿vale? Eso es la pequeña nota aclaratoria. Y bueno, en principio no es nada más, no tengo nada más que enseñaros. Espero que os haya sido útil y que os guste el tutorial. Bueno, nada, amigos, me despido de vosotros, hasta la próxima y que todo vaya bien. Adiós.